Del canal Félix Jiménez me pide que hable del fantástico tinto de Brunello di Montalcino. ¿Cómo no podemos hablar o cómo podemos no hablar del Brunello de Montalcino? Es uno de los mitos, de los grandes tintos del mundo del vino. Tan afamado como puede ser un Burdeos, un Borgoña, un Barolo, un Ribera del Duero, un Priorato, un Rioja, uno de los grandes tintos del panorama mundial. En su media, de los vinos más caros de Italia, mejor considerados con gran prestigio internacional, y además de hablar del Brunello di Montalcino, hablaremos de su hermano menor, el Rosso di Montalcino. Vamos a conocer en este vídeo sus características, cómo identificarlos, qué sensaciones nos dan, porque después vamos a hacer una cata y vamos a probar los dos. No te pierdas este nuevo vídeo y bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, vino explicado para que todos lo entiendan. Brunello di Montalcino. Montalcino es el nombre de una bella localidad, un bellísimo pueblo con aspecto medieval que se encuentra al sur de la bellísima región de la Toscana, una de las regiones más visitadas de Italia. Montalcino, su término municipal, constituye precisamente la denominación de origen controlata y garantita, que fue la primera que se hizo con tal e importancia en Italia, en las que hay cuatro denominaciones controlata y garantita, el resto son simplemente denominación de origen controlata. Pues bien, Montalcino, el bellísimo pueblo, se encuentra sobre una colina a unos 150 kilómetros al norte de Roma y a unos 80 kilómetros al sur de Florencia, dentro de la provincia de Siena. Montalcino ha sido siempre un paso principal desde las calzadas romanas, pues todos los viajeros del norte para ir a Roma pasaban por Montalcino. Y posteriormente la carretera pues le daba una gran importancia comercial y los vinos de Montalcino pues siempre han tenido pues bastante éxito. Históricamente, además de tintos, siempre muy potentes y muy afamados, pues elaboraban blancos y un moscatel dulce, también muy conocido. Pero lo que le da la fama actualmente y lo que se elabora actualmente en Montalcino es su famoso tinto Brunello. ¿Y por qué se llama Brunello? Brunello es sencillamente un tipo de uva. Se pensaba hasta el inicio del siglo XX que era una uva diferente de la Sangiovese, que es la uva mayoritaria en la Toscana y la componente fundamental del Chianti. Estudios ampelográficos llevados por un botánico que tenía un nombre muy curioso, se llamaba Molon, pues el señor Molon investigó y llegó a la conclusión de que la Brunello era sencillamente una variedad distinta, pero emparentada con la Sangiovese. Sangiovese, sabéis que el nombre significa, viene del latín sanguis jovis, que significa la sangre de Júpiter, que era el dios más importante para los romanos. Era el equivalente a lo que Zeus era para los griegos. Júpiter era el dios del cielo, del rayo, del trueno y el más importante de todos los dioses. Eso ya nos indica que desde tiempos muy tempranos en la historia, pues los tintos
que se hacían con Sangiovese, pues eran muy afamados en el Imperio Romano. Pues bien, el señor Molón descubrió que la Brunello, que es el nombre local que se le da a la uva en Montalcino, pues no era ni más ni menos que una Sangiovese, pero con una estructura diferente. La Sangiovese hoy en día se acepta que hay dos tipos de Sangiovese. La Sangiovese piccolo o pequeña, que es la mayoritaria en toda la Toscana, y la Sangiovese grosso, que se considera de muchísima más calidad y apta para hacer vino de largo recorrido de gran envejecimiento, que es la que se llama Brunello en Montalcino. Grosso se llama porque los granos son más grandes y porque la piel es más robusta, dota a los vinos de mayor potencia, de mayor tanino, y por eso son vinos que necesitan larguísimos envejecimientos para dar lo mejor de ellos mismos. La historia, como ya digo, Montalcino era bien conocida por sus vinos, no solamente tintos, también se producían blancos y se producían moscateles dulces. Pero a partir del siglo XIX, lo que se consagra como un magnífico vino y ha llegado a ser posiblemente el vino más importante de los vinos italianos en cuanto a su calidad y en cuanto a su precio medio, es de los vinos más caros de Italia, pues son los vinos tintos. Montalcino, que estaba en la calzada romana y después la carretera atravesaba la localidad y todos los viajeros del norte para ir a Roma pasaban por Montalcino, pues era precisamente un sitio de gran prosperidad económica. Cuando se hizo la autovía italiana o la autopista con la que actualmente recorremos Italia del norte a sur, pues entró en decadencia, eran los tiempos de 1960, hubo una gran emigración, emigró el 70% de la población y fue una grandísima crisis de la que se fue resurgiendo poco a poco. Después hubo otra crisis muy importante cuando en el 2007 llegó la crisis económica de este siglo y también se aumentó el área de producción de la zona de denominación de origen, con lo cual hubo dos fenómenos que fueron realmente muy malignos: una mayor producción de uva y un menor consumo, porque la sociedad estaba en crisis y los vinos muy caros pues se consumían en bastante menos calidad. Con lo cual, el Brunello di Montalcino pues ha pasado su calvario, pero hoy en día se considera una de las zonas mejor gestionadas del mundo. Una zona donde todos sus productores, que son unos 200, el 80% de ellos son economía familiar, son pequeñas bodegas con sus pequeños viñedos, pero están muy unidos. No se logra encontrar un Brunello di Montalcino barato. No pasa como en otras denominaciones, pues por ejemplo en Rioja, sin ir más lejos, donde encontramos un gran reserva de Rioja a precio que uno se pregunta qué está pasando allí. Un día hablaremos sobre eso. Los Brunello di Montalcino tienen todos un gran control de calidad, un gran rigor a la hora de elaborarlos y todos un precio, efectivamente, que arranca de 30 euros para arriba. Pero vamos a hablar un poquito de la historia. La historia de Brunello di Montalcino pues coincide en el tiempo con la historia del propio Estado italiano. Sabemos que en el siglo XIX, a partir del Congreso de Viena, que se hace en el 1815 para delimitar de nuevo y reagrupar los estados después de la guerra napoleónica, que fue un auténtico caos en Europa, pues una vez derrotado Napoleón Bonaparte, pues empiezan a trazar las nuevas fronteras de los estados europeos. Y ahí surge en Italia pues el ansia por la independencia, por lo que se llamó el Risorgimento, el resurgir nuevamente como una nación unitaria y potente. Sabemos que a lo largo del siglo XIX hay tremendas guerras, la guerra de Solferino, la batalla de Solferino, que fue muy cruel y que precisamente inspiró a Henri Dumont, un suizo que pasó por allí y viendo todos los muertos, todos los heridos, porque hasta entonces, hasta Solferino, que es una batalla que se produjo
En 1859, pues los ejércitos luchaban y nadie se ocupaba de los heridos. Los heridos se quedaban en el campo de batalla, tardaban un día, dos días, tres días en morirse de hambre o de sed o de sus heridas o de sus infecciones y no había nadie que se ocupara de ellos. Después venían las localidades próximas vecinas a despojarlos de aquello que tuvieran de valor, le quitaban el reloj, le quitaban lo que tuvieran de valor, incluso los dientes, para hacer dentaduras postizas. Y entonces Henri Dumont, el suizo, que era un comerciante, se quedó tan horrorizado con lo que vio en Solferino que decidió crear la Cruz Roja Internacional, un cuerpo que al principio estaba dotado de estructura militar para poder intervenir en las guerras y en las batallas, no con fines bélicos, sino con fines absolutamente pacifistas para socorrer a los heridos, a los prisioneros y llevar un poco de consuelo a las guerras que, por muy tremendas que sean, pues siempre necesita de tener sus reglas y su perspectiva humana. Pues bien, la historia de Italia, que se consagra hace 160 años ya definitivamente como Estado moderno, primero con el reinado de los Saboyas, que sabemos que llega hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y después comienza la República Italiana, pues bien, el Estado italiano tiene 160 años. Y el Brunello di Montalcino, volvamos al tema del vino, el Brunello di Montalcino pues tiene aproximadamente la misma edad. ¿Y por qué decimos que tiene? En la zona de Montalcino se producía vino, sí. Pero nadie se había preocupado por investigar, experimentar, probar y darle realmente la calidad que merece y que actualmente tiene el Brunello di Montalcino. Entonces hay un señor que es botánico, se va a estudiar a Francia, queda maravillado por los vinos de Borgoña, de Burdeos y vuelve a su pueblo, a Montalcino, decidido a trabajar para hacer vinos de gran calidad. Busca los mejores clones de los viñedos y este hombre pues se llamaba Clemente Santi y él selecciona ya las primeras mejores parcelas para hacer el Brunello. Su nieto, Ferruccio Biondi Santi, militar que luchó con Garibaldi en la guerra de la independencia o de la unidad de Italia, pues Ferruccio Biondi Santi fue el que elaboró los que se consideran los primeros grandes vinos de calidad en la zona de Montalcino. Actualmente, la bodega Biondi Santi sigue produciendo vino y se considera una de las mejores bodegas del mundo, de las más reputadas. Pues bien, en Brunello, la uva Brunello elaborada en el pueblo de Montalcino, pues alcanza un grandísimo esplendor, fundamentalmente porque tiene un suelo calizo. Ellos dicen que tienen dos tipos de suelo, el alberezo, que es de caliza fundamentalmente, y el galestro, que son de enquisto, que es un terreno que cuando está seco forma como piedras planas, muy duras, y cuando está húmedo se torna flexible y resbaladizo, pero cuando vuelve a estar seco otra vez es muy duro. Y ese terreno, el albareso y el galestro, pues son muy ideales para el cultivo de la vid. El albareso es una tierra blanca de caliza con alto contenido en carbonato cálcico. El galestro presenta esta forma como de piedras, pero que se tornan blandas y suaves cuando llueve. Asimismo, el clima es mediterráneo. Montalcino se encuentra entre los Apeninos que recorren Italia de norte al sur y el mar Mediterráneo, elevaciones medias entre los 400 y 500 metros, y la uva alcanza gran maduración y es donde la Sangiovese, y en este caso la Sangiovese Grosso, también llamada Brunello, alcanza su mayor esplendor para hacer vinos maravillosos. ¿Qué es lo que distingue al Brunello di Montalcino? El Brunello di Montalcino es un vino con gran potencia, con gran tanino, con gran vigor y necesita un larguísimo envejecimiento para dar lo mejor de sí. Por eso los Brunellos tienen que madurar
como mínimo 4 años. Ellos dicen que es un vino en su quinto año porque a partir de la cosecha, por ejemplo, este Brunello que tenemos aquí es de 2014. Como sabéis, en el hemisferio norte la vendimia se produce en el otoño, septiembre-octubre, pues en enero de 5 años después, 15, 16, 17, 18, 19, en el 2019 fue cuando, según la legislación en Montalcino, pues puede salir este vino al mercado. O sea, está en su quinto año de maduración. En el caso de que la botella pusiera reserva, está en su sexto año de maduración antes de salir al mercado. Por tanto, no existe ningún Brunello di Montalcino que se pueda beber, que pueda salir de su bodega antes del quinto año. Y de esos 5 años tiene que tener como mínimo 2 años de envejecimiento en barrica. Lo tradicional en la localidad de Montalcino pues son barricas muy grandes, de hasta 3.000 litros, pero también modernamente algunas bodegas están usando la típica barrica bordelesa de 225 litros. En Brunello se producen aproximadamente unos 9 millones de botellas. Hay unos 200 productores, la mayoría economía familiar, como le digo, pero también grandes, reputadas y afamadas bodegas, como son pues Banfi, Factoría de Ibarbi, Il Pollone, que tiene un nombre bastante interesante, Biondi Santi, como ya he dicho, Gaia, que es otro gran productor de vinos en Italia, todos muy reputados, que producen vinos de centenares de euros de precio al salir de la bodega, pero vinos muy afamados como vinos tintos de primera línea mundial. La denominación de origen controlada Brunello di Montalcino pues se instituyó en 1967, pero en 1980 fue la primera en Italia, como ya he dicho, que alcanzó la categoría de denominación de origen controlata y garantita, que es el paso superior que existe en Italia con el control de calidad. Como el Brunello, no todas las cosechas, no todos los años, es idóneo para producir vino de gran recorrido, pues inventaron algo fantástico, que es el Rosso di Montalcino. El Rosso di Montalcino se constituyó como denominación de origen en 1984. ¿Y cuál es la gran diferencia? El Brunello di Montalcino tiene que estar para salir al mercado en su quinto o sexto año, mínimo 2 años de barrica. El Rosso di Montalcino, pues con la misma uva y en la misma zona, pues es un vino que envejece 1 año, debiendo estar solamente 6 meses en barrica. Entonces, el invento del Rosso es una gran solución para los productores de Brunello, porque en el momento que económicamente no pueden aguantar sus vinos 5 años inmovilizados en la bodega, o en el momento que la climatología o las condiciones del año no son ideales para vinos de largo recorrido, ellos siempre tienen posibilidad de hacer Rosso di Montalcino. Los viñeros, los mejores viñedos, los de mejor terruño, los de mejor orientación, se dedican para hacer Brunello, y los viñedos pues que no llegan a esa calidad se utilizan para hacer Rosso. El Rosso lo encontramos en el mercado entre 8 a 30 euros. Todos los Brunello Montalcino arrancan desde 30 hasta 100, 200 euros. Y hoy vamos a probar estos dos vinos para ver sus características. Fijaros en lo más interesante, que es que en Montalcino, según el vino con la misma uva y en la misma área haya envejecido más o menos, se constituyen dos denominaciones de origen diferentes. Y hay una denominación de origen para controlar los Brunellos, y todas las bodegas que hacen Brunello hacen Rosso, y otra denominación de origen diferente que controla los Rosso di Montalcino. El sistema es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en España. Por ejemplo, en nuestra Rioja,
Se producen vinos de diferente envejecimiento. Tenemos crianza, reserva, gran reserva. Y todo funciona bajo la misma denominación de origen. Todo se controla por la misma denominación de origen. Y Montalcino, no. Y Montalcino, una denominación de origen, con su estamento de gobierno y con sus inspectores, controla los Brunello, y otra denominación de origen diferente, en las mismas bodegas, va a controlar el Rosso di Montalcino. Es un concepto que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero yo le veo una gran ventaja. Es que en el mercado encontramos, por ejemplo, un gran reserva de Rioja tan barato que uno se pregunta que qué está comprando allí. Y de hecho sabemos que hay muchos grandes Riojas de reserva, o perdón, grandes reservas de Rioja, pues que la calidad es bastante medianita. No se encuentra un Brunello de baja calidad, como no se encuentra un Brunello barato, porque ya se ocupa el Consejo de Denominación de Origen de que todos los Brunellos tengan la calidad suficiente. Y si no la tienen, lo pasan a Rosso di Montalcino. En fin, el tema es de interesante debate. Quiero hacer un vídeo sobre la Rioja, también como denominación de origen, que tiene muchos puntos a debate, pero hoy vamos a catar nuestros Montalcinos. Vamos a hacer una cata con el Rosso de Montalcino y con el Brunello de Montalcino. Bien, pues ya tenemos aquí nuestra cata preparada. Tenemos la suerte de contar de nuevo con Diego Cobos, que es un hombre muy ocupado, pero sí, que hoy ha tenido un rato para dedicarnos y compartir esta cata, porque dos narices son más eficaces que una, siempre. Vamos a ir abriendo la botella, si quieres, Diego. Ya sabemos que tenemos un Rosso de Montalcino y un Brunello di Montalcino. Recordamos que son de dos denominaciones diferentes, sobre la misma uva Brunello, que es la Sangiovese Grosso, en la misma zona de Montalcino. El Rosso tiene que cumplir menos criterios de calidad y tener un envejecimiento mínimo de un año antes de salir al mercado, y el Brunello tiene que tener un envejecimiento mínimo de 4 años antes de salir al mercado. Como el Brunello es un vino de largo recorrido, con gran envejecimiento, estamos hablando de una cosecha 2014, pues un vino que lleva ya varios años en botella, tengo preparado aquí el decantador por si el vino no tuviera algún aroma de reducción, o no abriera bien, o no se captara el aroma suficientemente, pues lo decantamos y lo probamos también decantado. He elegido dos copas diferentes para no poder equivocarnos de ninguna manera. En la primera copa, de la izquierda, vamos a poner el Rosso di Montalcino. Se trata de un vino llamado Campo Giovanni 2019. Como tiene que envejecer un año, pues estamos hablando de un vino que salió en el 2021 al mercado. El segundo vino es el Campinovi Brunello di Montalcino, que es una cosecha, como ya he dicho, 2014, salió en su quinto año, salió al mercado, por tanto, en el 2019. Ya los corchos, se ven dos muy buenos corchos. Ajá. El Brunello tiene un corcho un poquito mejor, diría. Y bueno, aquí no sé si lo podrán ver, pero el color también se aprecia. Son corchos de gran calidad, de largos, los dos, y realmente los dos vinos están dotados de muy buen corcho. Sí. La botella, pues como nos tienen acostumbrados la mayoría de los productores, pues no te pone ninguna indicación. El Rosso te pone el mapa donde se encuentra Montalcino, pero no te especifica la uva, que ya sabemos que es Brunello, ni ninguna cosa más, ni tiempo de maduración, que en este caso, porque lo he buscado en la bodega, pues tiene 12 meses de maduración en bota de roble esloveno
de gran capacidad, tiene 3.000 litros de capacidad, al que sigue 2 meses de hacinamiento en botella. En el caso del Brunello, pues tenemos también ninguna información, no. Nadie te explica nada, si no sabe, no sabe lo que está bebiendo, pues ya sabemos que es de uva Brunello, de la denominación controlata y garantista, en este caso, de Brunello di Montalcino, un vino que está en su quinto año, como ya hemos dicho, de los cuales 2 fueron en barrica. Pues vamos a empezar a comparar los vinos, si te parece, Diego. Muy bien. Bueno, vemos la capa, sí. Que tiene más capa, el vino número 2. Sí, el Brunello. Tiene más capa, el Brunello del Montalcino. Se ve claramente. Sí, la capa del Rosso sería una capa de media, digamos, media, baja, sí, media. Es lo que se llama en cata un vino abierto. Decimos que un vino es abierto cuando tiene un color clarito. En la uña vemos, como es lógico, más juventud en el vino más joven. Es un rojo con leve anaranjamiento en el caso del Rosso. Y un color más... Y un color más... Envejecido, más envejecido, exactamente. En el Brunello. Uh-huh. Como corresponde, lógicamente, a los años que tiene cada uno de ellos. Sí. Lágrima muy bien marcada, muy sí. Visible en los dos casos. Se ve muy bien. Uh-huh. El Brunello no tiene una capa tampoco muy alta. Sí, no es pero... una intensidad, no es una capa altísima, pero sí, es una capa bastante, bastante superior al Rosso. Se nota bastante. Vamos a la nariz entonces. ¿Qué me dices del Rosso? Bueno, mucha fruta. Ajá. Es muy dominante, afrutado, primario, afrutado. Además, fruta roja, diría. Uh-huh. Pero también tiene terciario de madera, sí, no en vano ha estado un año. Un toque... como vainilla, diría, o... Sí, tiene un toque a vainilla, efectivamente. Un deje de madera también, sí, que ha quedado. Además, un aroma, ¿verdad?, que limpio y intenso, no es... Y fácil de percibir, ¿verdad? Fácil, sí, muy fácil. Vamos a ver el Brunello. Bueno, está totalmente diferente. Calma. Y un poco más cerrado, ¿verdad? Sí, parece que tiene menos intensidad. Vamos a moverlo un poquito. Pero de primera sí, es mucho más terciario. Aroma terciario. Cuero, chocolate, diría. Más fruta negra, incluso. Sí, chocolate, efectivamente. Cuero. Uh-huh. La fruta ya sería fruta en compota, no sería fruta sí. Fresca. Y más fruta negra, el otro más fruta roja. Y este se nota un poco más fruta negra. También puede recordar regaliz. Y un toque floral ahí, como me recuerda, no sé exactamente, a algún. Sí, lirio, alguna, o alguna flor blanca también. Lirio, algo así. Sí, indudablemente. Y va viendo además. Espero que coincidas conmigo, este aroma muy atrayente. A mí me gusta más. Es sí. Un aroma muy complejo, muy atrayente, que a medida que van pasando los minutos, el vino te va mostrando expresiones diferentes del aroma. Además, un olor. Además, dulzón, como que te transmite dulzor. Eso recuerda un poquito a la Monastrell, que también recuerda dulcería en su aroma. Un gran aroma, sin duda. Sí, y además se nota que va viendo... Poco a poco. Poco a poco, sí. Vamos a la boca con el Rosso. ¿Qué te sugiere? Bueno, tiene un tanino vivo. Uh-huh. Todavía es perceptible. Pero está muy arropado con buena acidez. Pero no molesta. No molesta nada porque tiene muy buena acidez también. El vino tiene su punto de frescura, efectivamente, de buena acidez. Tiene buena intensidad también. Uh-huh. Un cuerpo leve en boca. Cuerpo leve. Un vino muy, muy bueno. Me ha gustado las primeras que lo veo, pero... Este es un vino, digamos, fácil de beber, ¿verdad? Sí, efectivamente. Un ligero. Fácil de tomar una copa y otra copa. Acompaña muy bien con plato italiano, en este caso, una pasta o está pidiendo efectivamente un espagueti, un calzone o alguna cosa de comida italiana. Cierta amplitud en la
retronasal se sigue apreciando esas notas de fruta roja, de vainilla y de madera. Sí. Y realmente es un vino fácil, un vino alegre, un vino fantástico para acompañar pastas, como tú dices. Creo que además para iniciarse en un vino italiano, es un vino muy bueno para la gente que se quiera iniciar y probar un vino. Son vinos muy asequibles normalmente. Y un vino además que es muy, que caza con muy buena comida italiana o con cualquier cosa, o incluso tomarlo solo. En el caso de España, no encontraréis estos vinos en un supermercado ni en una tienda, pero sí lo encontráis en internet. Sí, hoy en día web, se pueden comprar, y hoy en día, con los transportes tan avanzados que tenemos mundiales, pues sí, se puede disponer de todo en tu casa fácilmente. ¿Vamos a por el segundo? Vamos por el segundo. Aquí tenemos muchísimo más cuerpo, más intensidad, más tanino. Más tanino. Este vino da para guardar. Sí. Con la buena acidez que tiene y el buen tanino que tiene, que tampoco molesta. No molesta. Está nada. Ya muy tomable. Este vino está más arropado de cuerpo, sí, más arropado de tanino, incluso de esa acidez que tiene. E incluso se nota menos la acidez en este vino, teniendo más acidez que el primero. Se nota menos. Claro, porque tiene más tanino, más acompañada, tiene más cuerpo, con el resto de las características del vino. Este es un vino mucho más serio, sin duda. Un vino que se disfruta mucho para beber solo, en cualquier momento. Mucha mayor amplitud. Muchísima más longitud. Un vino mucho más largo. Sí. Y la retronasal, además, aquí es verdad que los terciarios vuelven a aflorar mucho. Además, veo que es un vino que es lo que hemos dicho, va abriendo. Está abriendo un poquito a poco, no tiene nada. No sé si sabía, Brunello, los montalcinos de 2014, no fueron buenos años. No fue de las mejores cosechas. De las mejores cosechas. Y me ha sorprendido gratamente este Brunello Montalcino de 2014. Es realmente muy bueno. Es muy, muy apetecible, un vino muy, sí, muy disfrutón. Pues aquí vemos un ejemplo claro de que vino de la misma área geográfica, vino de la misma uva, vinos hechos con filosofía diferente. Tenemos un vino muy agradable, pero un vino ligero, un vino de fácil trago, un vino fácil de gustar por todo, sí, el mundo. Aquí tenemos el Brunello, un vino mucho más serio, más complejo, más denso, con más sensaciones en boca. Y realmente son dos estilos de vino diferentes. Sí. Curiosamente, yo no entiendo mucha gente que dice, no, me gusta beber, por ejemplo, Ribera del Duero. Sí. Caramba, hay veces que dices, voy a cenar ligerito y me apetece una cena ligerita, una tortilla, y hay veces que te apetece una chuleta de cordero, sí, o unos huevos fritos. O sea, con los vinos teníamos que acostumbrarnos a los mismos. ¿Me apetece beber algo ligerito? El vino número uno sería un vino fantástico. Es un vino de aquí que decimos de chateo, típico vino que va a tomarte una tapita aquí en Granada o con algo ligero, que entra muy fácilmente. El vino 2 es un vino más contundente, que a mí el vino es que me gusta tomarlo prácticamente solo siempre, pero es un vino que puede acompañar con un buen guiso. Con queso sería magnífico. Con queso también, quesos que sean potentes. Vino, son totalmente diferentes estando en la misma zona. Y lo bueno que tienen los italianos es que lo distinguen muy bien. Sí. Si quieres un vino serio, mientras que aquí muchas veces tenemos el problema de que incluso si viene a la contraetiqueta, un cosecha, antes estábamos viendo un vino de Ribera del Duero, que podían etiquetarlo con reserva perfectamente por el envejecimiento que tiene, pero le ponen cosecha. Entonces, claro, los mismos bodegueros ya no quieren jugar a ese juego. A la quieren, jugar al calendario. No quieren jugar al calendario porque muchas veces se ven cohibidos también por tener lo que está obligado a tener 24 meses en barrica, cuando ve el enólogo que a lo mejor con 22 ya es más que suficiente, incluso claro, va a perder calidad el vino. Entonces juegan sobre la mínima para la pegatina, y creo que muchas veces nosotros mismos nos cerramos las puertas de hacerle al consumidor de saber qué está consumiendo o para qué está consumiendo un producto. Y lo italiano aquí lo hace muy bien. Sí, además lo que no hay duda aquí es que cuando tú compras un Rosso, sabes lo que puedes esperar. Efectivamente.
Y cuando compras un Brunello, pues sabes perfectamente que puedes esperar qué perfil de vino estás adquiriendo. Eso es. Muy bien, vamos a puntuar. Sí. ¿Qué puntuación le darás al Rosso? Mira, el Rosso, la verdad que está muy bien. Un vino que es lo que estamos hablando, muy fresco, muy disfrutable. Yo le daría unos 88 o 89 puntos. Yo le diré algo más. Me ha gustado el equilibrio. Sí. Yo le daría 90. Vamos a sacar la media, le Sí. damos 89. ¿Te parece Efectivamente, bien? me parece estupendo. Vamos a hablar del segundo. Sí. El segundo es que el aroma es encantador. Un aroma que además que está viendo y me fascina. Este tipo de vino me gusta Sí. mucho. Al final lo veo muy bien. Yo este le daría 92 puntos Sí, yo pienso que más de media. 92, sin duda. Yo incluso Incluso le podríamos pensaba más, sí. en 93, pero en fin, vamos a Yo dejarlo en es que soy muy 92. rácano. Yo Vamos a entiendo. dejarlo en 92. Pero sí. El Rosso de Montalcino, que hemos valorado con 89 puntos, un vino que se encuentra en el mercado en Italia sobre los 12 euros. El Brunello de Montalcino, Campinobi, que se encuentra en el mercado italiano en torno a los 25 euros, y hemos valorado con 92 puntos. Muy bien, ¿te han gustado todos los vinos? Me ha gustado mucho. A mí sin duda, son Sin duda, son vinos vinos muy buenos, muy disfrutables. muy placenteros. Sí. Y además muy diferentes a la vez. Sí. Bueno, pues brindemos, que tengáis felices vinos.